Queridas amigas y amigos, en este programa, César Pérez Viva, exgobernador del estado Táchira, nos cuenta la tragedia que está viviendo ese estado fronterizo venezolano por el arrasamiento de la narcodictadura. Y a los que les guste este programa, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar sobre la tragedia que vive Venezuela, pero también especialmente la que vive el estado Táchira, que ha sido arrasado por la narcodictadura castrochavista. Y para hablar de eso, hemos invitado a uno de los tachirenses, uno de los políticos tachirenses más representativos. Él fue secretario general de la Juventud Social Cristiana, de COPEI, después fue secretario general de COPEI, diputado al Congreso Nacional por el estado Táchira y hasta gobernador del estado Táchira. Nos referimos al querido amigo César Pérez Viva. Bienvenido, César. Gracias, Alexis. Un grato placer compartir contigo a esta hora y poder reflexionar sobre toda la compleja problemática que aqueja a la nación venezolana. Fíjate tú que estaba leyendo tu artículo de esta semana en El Nacional. Oye, chico, lo que dices de la situación del Táchira es terrible, es alarmante. Se parece mucho al desastre del estado Bolívar, del estado Zulia. Es algo realmente terrorífico, que uno se siente, oye, que le cuesta mucho trabajo controlarse para no enfurecerse con la narcodictadura, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento muy complejo de la situación del país y no tengo ninguna duda que el Táchira y la frontera en general, la de Apure, la de Bolívar, la del Zulia, es toda la frontera occidental con Colombia, pero también la frontera norte frente al Caribe, ha sido tomada por la banda delictiva, porque el estado forajido que encarna Nicolás Maduro, pues sencillamente se ha dedicado de manera directa, completa, a permitir la presencia de grupos al margen de la ley, que son los que están precisamente activando y controlando en este momento toda la actividad humana que allí se desarrolla. Y hay una simbiosis entre las Fuerzas Armadas venezolanas y estos grupos armados, y esto ha generado una cultura de la extorsión y de la violencia que afecta tremendamente a las personas. En el caso concreto de la frontera tachirense, tiene la peculiaridad de ser una frontera muy viva, una frontera donde e intercambian demasiadas personas, son miles y miles de personas diariamente. De hecho, hoy en día esa frontera es la que unifica, la que comunica a los venezolanos con el mundo. Ya los venezolanos no están saliendo por Maiquetía porque el país se aisló por la aviación. Somos un país sin conexiones aéreas prácticamente con el mundo. Entonces los venezolanos salen por la frontera del Táchira hacia Colombia y ya desde allí por tierra o por avión empiezan a distribuirse en el resto de la geografía mundial. Y esto significa transitar desde diversas regiones del país hacia el occidente, hacia el suroccidente del país. Venir, por ejemplo, desde Cumaná, desde Margarita, desde Maturín, o desde Caracas, Valencia, Barquisimeto, al Táchira, para ir al exterior, significa pasar por 100 alcabalas, todas las cuales son centros de extorsión, de hostigamiento al ciudadano. No hay sino que estar cerca de una de ellas para observar cuando pase un autobús cómo los ciudadanos son humillados, maltratados. Realmente una situación muy complicada la que tienen que pasar los venezolanos cuando se acercan a la frontera. Pero cuando llegan a la frontera, la situación es mucho más compleja porque tienen que someterse a un control, además de los cuerpos policiales, de la guerrilla colombiana o de grupos paramilitares que operan allí y que son los que controlan la frontera. La política internacional que Hugo Chávez llevó adelante, siendo presidente, realmente ha sido demasiado grave, lesiva para los intereses del pueblo venezolano. Esto en razón de que se rompió con Colombia la relación histórica, se sacó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual significa romper una serie de tratados que le daban facilidad al venezolano, que generaban intercambio comercial, que permitían el desarrollo de una actividad industrial
lo cual convirtió a esa frontera en la más importante económicamente activa del país. En este momento, por ejemplo, hay 400 empresas en la zona industrial de Ureña cerrada, más de 10.000 empleos directos perdidos. Esto significa, entonces, un daño a la economía muy grande por parte de la política socialista. Y allí comenzó entonces la ruptura con el vecino país, y un intercambio comercial que llegó a estar sobre los 7.000 millones de dólares, hoy está en cero formalmente. Pero informalmente, por las trochas, está ese flujo. Y ese flujo es controlado por autoridades del gobierno nacional que encabeza Maduro, factores militares, la guerrilla, los grupos armados al margen de la ley, que son los que permiten o no intercambio humano y comercial en esta frontera. Y eso obviamente tiene un costo y un peso muy dañino para Venezuela. Eso, y ¿cómo ha reaccionado la gente democrática del Táchira frente a esa realidad tan avasallante? No, la reacción ha sido de repudio total al socialismo. De hecho, en todos los procesos electorales, desde que yo logré ganar la gobernación del Táchira, tengo la satisfacción de haber transformado un Estado que estuvo con Chávez en el 99, en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2001, llegó a elegir todos los diputados a la constituyente. Un líder de la trayectoria, Carlos Andrés Pérez, no pudo ser elegido diputado a la Asamblea Constituyente en 1999. Bueno, yo tengo la satisfacción que en el año 2008 esa tendencia la revertimos y convertimos al Táchira en un Estado opositor. Y hoy el Táchira es el primer Estado opositor de Venezuela. La última vez que hubo una elección en la cual se contaron los votos, que fue en el 2015 para la elección parlamentaria, el Táchira votó 65.5% a favor de la Alternativa Democrática. Y solamente se convirtió en el Estado con la mayor volumen, con el mayor volumen de electores a favor del cambio político. Eso es un hecho único, es el más importante hecho que ha ocurrido electoralmente en todo el país, y hacen del Táchira el primer Estado opositor de Venezuela, el Estado más comprometido con el cambio político en Venezuela. ¿Y se ha perdido mucha población en Táchira? Muchísima, como se ha perdido la población del Táchira. Para el tachirense es más fácil emigrar, digamos, salir hacia Colombia, porque hay una tradición de intercambio. Entonces, al tachirense le resulta fácil moverse hacia a los santanderes, como lo llaman en la frontera. Me refiero a Cúcuta, Bucaramanga, toda esa zona es muy afín, hay muchas familias de origen tachirense, pero muchas familias tachirenses de origen colombiano, cuya una o dos generaciones atrás fueron padres colombianos, madres colombianas que vinieron a trabajar a Venezuela y se establecieron precisamente en el Táchira, ¿no? Que hoy en día para esas familias les resulta cómodo regresar a sus orígenes, porque además la legislación colombiana le da ciertos privilegios. Entonces, un venezolano nacido en Caracas, nacido en San Cristóbal, de padre o madre colombiano, tiene inmediatamente la nacionalidad colombiana. Y entonces, te voy a poner un solo ejemplo. Ahorita en este momento, en Venezuela hay una tragedia con el COVID-19. Hay una tragedia porque no hay medicamentos, mucho menos hay vacunas. Bueno, muchos colombianos o muchas familias de origen colombiano están aprovechando de vacunarse en Colombia. Y conozco casos muy muy importante de familias completas que han ido a vacunarse a Colombia, porque en Colombia ni les cobran, a diferencia de lo que habla el señor Maduro, en Colombia los atienden muy bien, les dan la oportunidad, les están aplicando las vacunas conocidas como la Pfizer, la AstraZeneca, todas estas las están colocando en Colombia, no les cobran un centavo, un dólar, un peso, y los atienden con dignidad. Entonces, por eso para la población tachirense es más fácil. Si usted hoy en día visita la ciudad de San Cristóbal, ve una ciudad muy deprimida, muy solitaria, una ciudad que realmente está sufriendo los efectos de la crisis de manera dramática. Si usted, y yo he tenido la oportunidad recientemente de estar en ambas ciudades, San Cristóbal y Cúcuta, y usted pasa apenas a una hora a Cúcuta y usted ve una ciudad pujante, una ciudad moderna, una ciudad que ha cambiado los últimos 20 años de una manera vertiginosa, mientras que San Cristóbal es una ciudad que lamentablemente está anclada producto de esta tragedia que ha generado el socialismo del siglo XXI. Mira, César, una cuestión un poquito, como dicen los llaneros, para cambiar la consonante, ¿no? ¿Cómo ven ustedes allá desde el Táchira estos movimientos que están ocurriendo en la zona central del país para recomponer
a los sectores democráticos para buscar la unidad de la democracia. Entonces se están haciendo alianzas de partidos y se están haciendo alianzas de grupos de la sociedad civil. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Todo aquello que tienda a la unidad es muy positivo y tenemos que saludarlo con entusiasmo. La sociedad democrática venezolana tiene que integrarse de la mejor forma. En diciembre nosotros, y en el caso concreto mío, luego de la consulta exitosa que hicimos a la ciudadanía, propusimos que el liderazgo democrático fuera fruto de la consulta popular también, porque eso te daba mayor legitimidad, mayor representatividad a la dirección de una oposición política y ofrecía además un escenario donde discutir las diversas visiones que tenemos los venezolanos y que tenemos los dirigentes políticos respecto de la ruta a seguir para la recuperación de la democracia. Este planteamiento no ha tenido suficiente eco, no ha tenido suficiente acogida. Y bueno, se tomó la fórmula de relanzar la plataforma democrática mediante el acuerdo de organizaciones, lo cual es importante. Pero yo creo que en Venezuela vamos a necesitar que las propias organizaciones democráticas se legitimen, se vuelvan a conectar con la sociedad. Hay algunos, o sea, nuestros partidos han sufrido mucho el tema del ambiente hostil que la dictadura ha generado contra los partidos políticos, y los partidos necesitan también un baño de democracia para que sus representantes sean respetados y reconocidos como auténticos dirigentes de esos cuadros y de esas organizaciones, porque lamentablemente tenemos en parte de esas organizaciones actores políticos con 20 años allí al frente de las mismas sin que se sometan a la consideración de sus propias bases. Y eso le resta legitimidad, le resta fuerza, y hay sectores que eso lo reclaman con mucha fuerza. Por esa razón, estimo que se avanza, pero ahora tenemos que entrar a discutir cuál es la mejor ruta para lograr ese objetivo. Yo estoy sugiriéndole a toda la unidad democrática que uno de los temas a incorporar a la agenda política del país es la activación del referendo revocatorio para Maduro. Eso está en debate, eso lo estamos discutiendo, lo estamos reflexionando, y en una sociedad plural lo normal es que se debata, se reflexione. La sociedad democrática venezolana no es un cuartel, no es el Partido Comunista ni el Partido Socialista donde hay un señor que da una orden y todo el mundo la cumple. Nosotros somos diversos, tenemos formas plurales de entender la dinámica política, y en ese sentido consideramos que es fundamental reflexionar, pero tomar finalmente todos unidos un solo camino que nos permita avanzar para que Venezuela vuelva a la democracia y demos por terminada esta etapa oscura de 20 años de socialismo del siglo XXI. Ahora, César Pérez Vivas, tú has sido uno de los dirigentes emblemáticos de la democracia cristiana en Venezuela en las últimas décadas. ¿Qué va a pasar con COPEI, hermano? En estos minutos que nos quedan, explícanos qué va a pasar con COPEI. Bueno, COPEI tiene el mismo problema que tienen todos los partidos de la oposición democrática venezolana. Ha sido intervenido por el gobierno. Lamentablemente, desde el 2015, varios compañeros que tenían algunas diferencias fueron a dirimirlas al Tribunal Supremo de Justicia, y el chavismo vio aquí la oportunidad de entrar y de empezar un proceso de domesticación del partido. Y yo creo que una de las tareas que estamos haciendo muchos de los dirigentes de la democracia cristiana, luego de la intervención judicial, luego de que nuestros símbolos, nuestros emblemas, nuestros bienes, nuestras casas, fueron tomadas por comisarios políticos, ¿no?, colocados por Maduro, lo importante entonces es cuidar el rebaño. Y si alguna cosa estamos haciendo varios de nosotros es cuidar esa comunidad humana y tratar de darle una orientación política para que podamos lanzar una reinstitucionalización, un plan de reinstitucionalización de nuestro partido. Y es uno de los temas que yo vengo proponiéndole a los compañeros de la democracia cristiana. Tenemos que reinstitucionalizar a COPEI. COPEI hoy es un partido acéfalo porque no tiene una dirección legalmente constituida. La que alega ser dirección en la oposición también tiene agotados los tiempos de mandato, y por lo tanto se requiere ese proceso de relegitimación, de modo que COPEI pueda también reconectarse legítimamente con el resto de la sociedad política. Pero tengo la convicción de que a lo largo y ancho de Venezuela
hay hombres y mujeres comprometidos con los valores del humanismo cristiano, dispuestos a darle continuidad histórica a una institución fundamental de la democracia en Venezuela, y allí estamos nosotros para contribuir a darle forma, a darle contenido, a darle dirección y organicidad a esa experiencia histórica que significa la democracia cristiana venezolana. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a César Pérez Viva, un andino de lujo y un gran amigo, por estas respuestas tan contundentes y atinadas. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, también por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.